Gracias por acompañarnos una vez más en Palabra de Mujer. Hoy vamos a conversar sobre la violencia en contra de las mujeres que se expresa también en la red global Internet. Por ello, la cooperativa Sula Batsu ha desarrollado y sigue, está desarrollando acciones para prevenir, atender y enfrentar esta nueva forma de violencia. Para conversar sobre esta temática, hemos invitado a Mariana Calvo, quien es investigadora en violencia en la red. Gracias, Mariana, por acompañarnos en Palabra de Mujer. Y también tenemos a Kemli Camacho, quien es coordinadora de Sula Batsu. Mil gracias, Kemli, también por acompañarnos en este programa de Palabra de Mujer, que estoy segura que será de gran interés para nuestro público, porque realmente esto es novedoso, pero al mismo tiempo es algo que posiblemente muchas de las personas que nos están viendo lo han vivido y a veces no saben cómo enfrentarlo. ¿Contra quiénes se dirige y cómo se expresa más frecuentemente esta forma de violencia? Bueno, tal vez una cosa que es importante decir antes, ¿verdad?, es que nosotras estamos tratando que haya un Internet para todos y todas, ¿verdad?, pero que sea un Internet democrático, diverso, respetuoso de todas y todos también. Y como nosotras vivimos en una sociedad que es violenta y es violenta contra las mujeres, realmente Internet refleja exactamente esas mismas sociedades, ¿verdad?, que se dan en la realidad, para decirlo de alguna manera, pero también mediado por la tecnología. Entonces, una primera cosa es entender que Internet y la violencia contra las mujeres en Internet responde a la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad. Realmente la violencia contra las mujeres se da de múltiples maneras, ¿verdad? Nosotros venimos haciendo estudios de caso a nivel global, ¿verdad? Y la violencia contra las mujeres se expresa, por ejemplo, en acoso, en hostigamiento, en extorsión, en robo de identidad, en manipulación de fotografías, se expresa en pornografía también y se expresa en vigilancia, ¿verdad? Todas estas formas, digamos, son formas en que la violencia contra las mujeres se expresa en la red, ¿verdad? No sé, Mariana, si quieres agregar algo más. Sí, bueno, como decía Kem, es importantísimo ver que el espacio digital lo que hace es ampliar los focos de violencia hacia las mujeres y no por eso debemos de pensar que es de mentiritas, que no es tan grave, porque en realidad las amenazas de suplantación de identidad, de publicación de información privada y demás, tiene efectos reales en las vidas de estas personas y no solamente en sus vidas, ¿verdad? Porque también afecta a sus familiares. Muy pocas veces los ataques son a su argumentación, sino más bien a por qué opinó, no está preparada para opinar, su familia acá, sus hijos, ¿verdad? Entonces afecta no solamente a la mujer, sino también a su entorno. Sí, tal vez es interesante también decir que hay como dos tipos de violencia contra las mujeres. Una es la violencia que se da en el plano más personal, ¿verdad? O sea, nosotros conocemos muchos casos, hemos ido documentando casos, por ejemplo, de mujeres que tienen su pareja, que después terminan su relación y que esta pareja utiliza, ¿verdad?, la huella digital que ha dejado la mujer para justamente estas cosas, pues extorsionarla, manipularla, ¿verdad?, ubicar sus datos personales, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando nosotras como personas vamos dejando, siempre que utilicemos sobre todo las redes sociales, vamos dejando lo que llamamos la huella digital. Esta huella digital que nosotros vamos dejando se puede utilizar a ese nivel, a nivel más personal, ¿verdad?, para el acoso. Pero también esta huella digital, que es la segunda parte, se puede utilizar cuando nosotras somos activistas y defendemos algunos derechos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, los derechos de las mujeres o los derechos sexuales reproductivos o incluso los temas ambientales, ¿verdad? Cuando nosotros
utilizamos las tecnologías como mujeres para defender esos derechos, vamos dejando una huella digital. Y esta huella digital muchas veces se utiliza para la vigilancia, ¿verdad?, de las acciones que nosotros estamos haciendo y para posteriormente también generar, digamos, una violencia, ¿verdad? Entonces, estas son como los dos áreas, digamos, en las que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Cómo el internet, ¿verdad?, puede ser utilizada, no es que siempre se utiliza, pero puede ser utilizada para la violencia más personal y también para la violencia, digamos, más de las activistas, de las mujeres que están defendiendo los derechos. Inclusive esa vigilancia, que es otro problema que no se discute mucho, también tiene que ver con nuestros patrones de consumo. Entonces, uh-huh, también, ¿verdad?, nos vigilan un poco en ese sentido. Claro. Porque de ahí está también la fuente de información, que ando buscando. Si por X razón un estudio que hiciste buscaste un tema en específico, te vas a dar cuenta que te van a salir promociones sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, uh-huh, creo que también un poco es lo importante de abordar el tema, es que entendamos cómo funciona, porque al usar la tecnología nos estamos exponiendo a muchas cosas y no siempre sabemos qué implica, ¿verdad? Uh-huh. O por qué ocurren las cosas. Sí, creo que eso es una parte también muy importante, ¿verdad? Nosotras como mujeres tenemos que entender muy bien cómo funciona la tecnología, qué pasa con los datos que nosotros entregamos, los datos personales, las fotos de nuestros chiquitos, los lugares donde estamos, las fotos donde estamos, las ideas que tenemos, ¿verdad? Tenemos que tener como muy claro qué pasa con esos datos, quién los tiene, cómo se manipulan esos datos, para qué sirven, quién puede tener acceso a esos datos, ¿verdad? Porque realmente creo que sobre todo, digamos, cuando somos mujeres activistas de algunos temas, pero también a nivel personal, ¿verdad?, es muy importante entender que dejamos esa huella digital, ¿verdad? Cuando toda esta información que está en las redes sociales se queda en lo que se llama la nube, ¿verdad? Pero no sé, hay como un imaginario de que la nube debe estar en la nube, ¿verdad? Uh-huh. Pero en realidad la nube es un montón de computadoras, para decirlo de alguna manera, es un repositorio de archivos que perfectamente es manipulable. La información es vendible, ¿verdad? Entonces, eso es importante entenderlo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de nuestra huella digital. Para traer a colación un caso, conocimos el caso de una chica fotógrafa, ¿verdad?, que quiso exponer su trabajo en internet y resultó que la fotografía la utilizaron en un sitio de pornografía. Entonces, cuando ella se da cuenta, ¿verdad?, que le empiezan a llegar un montón de invitaciones de hombres y demás, empieza a averiguar y da con el sitio, logra sacar la información a uno de estos chicos a dónde fue que vio su foto y por qué se comunicó con ella. Cuando ella hace la denuncia del sitio, ¿verdad?, que tienen su fotografía y lo están utilizando para otro fin y demás, pues entonces empieza a recibir de vuelta amenazas de los y las administradoras, ¿verdad?, de este sitio. Entonces, no solamente, ¿verdad?, es una cosa de déjeme mi sitio en paz y no se meta en lo que no le importa, sino que también hacen toda una campaña sistemática en contra de la chica, ¿verdad? Ponen en el sitio que ella trabajaba con ellos, que hacía pornografía infantil y que decidió salirse y ahora los está afectando, ¿verdad? Entonces, es muy serio, una amenaza, no solamente un insulto, ¿verdad? Y si hablamos de todo a nivel psicológico, todo el impacto que tienen estas chicas que son activistas, que tienen alguna posición respecto a algún tema, toda la agresión día con día, ¿verdad?, duele y no somos de plástico, ¿verdad? Algunas de ellas decían, bueno, no es que me ponga a pensar todo el tiempo, ¿será que soy tonta, verdad? No, pero hay días en los que tal vez su estado de ánimo no está muy bien y eso le afecta. Inclusive se han tenido que pasar de ciudad, han tenido por la reputación, ¿verdad?, que se va formando en redes, se quedan sin trabajo, tienen que entrenar a sus familiares de cómo reaccionar ante esos comentarios, ¿verdad? Porque, como le digo, no solamente es a la persona, sino también es a toda su familia. Vamos a hacer un corte y en el segundo segmento de nuestro programa quisiera que nos expliquen qué hace Sula Batsu para ayudar a estas mujeres
que denuncian o están viviendo estas situaciones. Estamos de regreso en unos segundos con Palabra de Mujer. Gracias por estar de nuevo con Palabra de Mujer. Hoy estamos conversando sobre el tema de la violencia en la red global Internet y las acciones que desarrolla la cooperativa Sulabatsu para atender esta situación. ¿Cuáles son las estrategias que Sulabatsu desarrolla? ¿Por qué medios? ¿A quién acuda? ¿Cómo lo hace para poder ayudar a quienes son víctimas de esta forma cibernética de violencia? Bueno, nosotras, una primera cosa que hacemos es hacer mucha investigación sobre el tema. Esto para crear evidencias y para poder incidir en la política pública, porque hay hay muy poca política pública, por no decir prácticamente nada, digamos, de política pública especialmente dedicada al tema de violencia, de combatir la violencia contra las mujeres en la red, ¿verdad? Sí tenemos algunas leyes en las que se puede integrar este tema, pero todavía en nuestro país no se ha integrado. Entonces, hacemos mucha investigación, por ejemplo, somos contrapartes de la Universidad de Toronto en un proyecto grande sobre este tema. Estamos trabajando específicamente con activistas ambientalistas, ¿verdad? Y su comportamiento seguro en la red, el análisis de cómo están utilizando la red y los riesgos que tienen, ¿verdad? Y vamos documentando este tema y tal vez es importante decir que en este grupo de trabajo que nosotros estamos también trabajando con la Universidad de Londres en relación con las consecuencias psicológicas que tiene para las mujeres la violencia en la red, porque se ha dado, digamos, es evidente a partir de otros estudios que las consecuencias psicológicas son muy importantes. Lo segundo que nosotros hacemos es capacitación y formación, ¿verdad? Desarrollamos talleres con las mujeres para, por un lado, conocer cómo debe ser el comportamiento seguro en la red y para que ellas tengan las capacidades de analizar cada situación en donde se les va a presentar un riesgo, ¿verdad? Y qué herramientas tecnológicas utilizar, pero también qué comportamientos, digamos, fuera de la tecnología tienen que tener. Y lo último que nosotros hacemos, pues nosotros tenemos también procesos, digamos, donde trabajamos mucho en uso estratégico de la tecnología, rompiendo estereotipos, ¿verdad? Porque esto, digamos, es necesario romper los estereotipos del uso de la tecnología, ¿verdad? Y también tenemos una línea de ayuda, ¿verdad? Que la conducimos junto con otra organización contraparte que cualquiera puede acceder, se llama accessnow.org, es un helpline, como se dice, es una línea de ayuda si una mujer se encuentra en una situación de peligro y de violencia en la red. Pueden acceder a la página web que es accessnow.org. Es importante aclarar que los riesgos no son los mismos para todas nosotras, ¿verdad? Entonces es muy importante que aprendamos, y ese es el enfoque que tiene Sulabatsu también en conjunto con Access, que aprendamos a identificar cuáles son los riesgos reales que tenemos, ¿verdad? Con el papel que desarrollamos, si somos activistas, a nivel personal. Y también la idea es que tanto hombres como mujeres hagan un uso inteligente y con objetivo de la tecnología, que probablemente eso nos colabore a romper, ¿verdad? Esa reproducción de, te paso una foto y la paso y la paso, y es donde logramos amenazar a la persona, ¿verdad? Porque sabemos que se va a reproducir y se va a volver viral. Entonces, romper con esas conductas o identificar que detrás de eso que estoy haciendo estoy afectando a una familia o estoy afectando a alguna persona. Y también la idea es poner el tema sobre la mesa y sensibilizar, por ejemplo, las autoridades, porque mucho tiene que ver con si me topo a un oficial que es sensible al tema y que tiene el conocimiento y puede proceder con una denuncia, pero depende de él, ¿verdad? Todavía no hay una capacitación de todos los oficiales de cómo atender esas situaciones, inclusive dentro de las políticas de los intermediarios, dígase Facebook, Twitter o YouTube, no existe una política clara en relación a violencia hacia las mujeres.
Sí, al menos a nivel de Latinoamérica hay una apertura al diálogo justamente para identificar estas situaciones y poderles darles una respuesta casi que inmediata, que no sucede en este momento. Entonces, por eso el efecto que tienen a nivel psicológico son muy graves, porque pasan meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, y la información sigue ahí y seguir recibiendo los ataques. ¿Se puede hacer la denuncia y luego esperar algún tipo de respuesta o no pasa nada? Pues bueno, en teoría, como le digo, dependiendo de la persona que lleve la denuncia y la capacidad que tenga de utilizar las leyes que existen en relación a violencia de género y poder entrarle por ahí, ¿verdad?, para darle curso a la denuncia. ¿No hay un marco legal específico no para existe. El tema? No existe. El consejo, por ejemplo, es que si está siendo víctima, pantallazos de la información o los correos se guardan, porque eso sí se considera como una evidencia. Nada en este momento, es lo que se tiene. Sí, nosotros en Costa Rica, digamos, tenemos una buena ley de protección de datos, una buena, digamos, reglamentación sobre libertad de expresión, tenemos, digamos, bueno, la regulación sobre violencia contra las mujeres, ¿verdad? Entonces, hay que meterse como dentro de esa regulación, pero una específica para violencia, digamos, de género en internet, no hay. Y hay mucha, digamos, sensación como de que el tema de violencia de género en la red es algo, digamos, como que no es importante, es algo personal, ¿verdad? Vos no se mira como una problemática seria, digamos, a la que vos te estás enfrentando, sino más como un problema personal en el que vos te encontrás, ¿verdad? Incluso en estudios, digamos, internacionales donde nosotros hemos participado con la red de Alianza para el Progreso de las Comunicaciones, de los casos que se denuncian, ¿verdad?, solamente a nivel global se atienden como un 40%. El 60% en general son inatendidos por las autoridades. Entonces, en Costa Rica no sabemos exactamente cómo está funcionando, es parte de los estudios en los que nosotros estamos, pero a nivel global eso es lo que pasa. Igual que con esta red global con la que nosotros trabajamos, estamos tratando también de empujar un poco a que lo que se llaman los intermediarios, que son Facebook, YouTube, Twitter, ¿verdad?, también tengan unas políticas más claras, transparentes, en relación a los casos de violencia de género. Y es importante también entender que el tema de violencia es principalmente contra las mujeres, pero también es un tema de violencia contra población LGBT, por ejemplo, o LGBTTI, ¿verdad? También hay mucha violencia contra estas poblaciones, ¿verdad? Al final, la violencia que se da en la sociedad, ¿verdad? En la sociedad es la que se da, en la sociedad mediada por tecnología, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que es importante incidir en la legislación, ¿verdad?, y en la regulación, digamos, para luchar contra esto, ¿verdad? También creo que se ha dicho mucho, se ha trabajado bastante en el país, bastante más en el tema de niños y adolescentes, ¿verdad?, pero muy poco en este campo que nosotros estamos trabajando, que es el de las mujeres adultas jóvenes, ¿verdad?, adultas medias y adultas mayores también, inclusive, ¿verdad? Porque creo que sea, ¿verdad?, nosotros en el país hemos puesto bastante énfasis en adolescentes y niñas, muy liderado por Pañamor y otras organizaciones, ¿verdad? Pero en mujeres, ya, digamos, ya después de los 18, 20 años, es poquito el trabajo que se ha trabajado. ¿Y esas amenazas qué tan en serio hay que tomarlas? ¿Realmente son peligrosas cuando se amenaza? Porque, bueno, no podría decir, me están amenazando, pero es en la red, no me pueden tocar, no me pueden afectar, es algo que no es físico. Sí, dos respuestas a eso. Lastimosamente, muchas de esas amenazas, por nosotros, digamos, hemos hecho con la red APC a nivel global, estudios, hasta ahora 1,126 casos hemos documentado en 7 países diferentes, y lastimosamente estas amenazas muchas veces terminan tornándose en amenaza y violencia física, ¿verdad? Algunas de ellas. Pero lo más importante que hay que decir es que es sobre todo violencia psicológica,
¿verdad? Violencia psicológica que implica desde, como decía Mariana, desde necesidad de irse de una ciudad a otra, ¿verdad? Por la persecución que estás teniendo, ¿verdad? Depresiones muy fuertes, aislamientos, ¿verdad? Rompimientos laborales, ¿verdad? De relación laboral, porque te están diciendo cosas a vos, ¿verdad? Y tus empleadores se las creen, ¿verdad? O sea, realmente donde está el impacto más grande de la violencia en la red es en la parte psicológica, ¿verdad? Y también ahí, digamos, para la parte de vigilancia o de activistas, ¿verdad? Uh-huh. Es también muy delicado porque es, digamos, una afectación psicológica también para interrumpir tu activismo, claro, por cualquiera que sean tus luchas, ¿verdad? Uh-huh. Y también puede llegar a la agresión física, porque saben dónde estás, a qué horas llegas a tu casa, de si estás viajando, si no estás viajando, cómo viajas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando se hace vigilancia, y realmente pues se han dado muchos casos ya de agresión física, ¿verdad? Siguiendo tu rastro digital, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer nuevamente una pausa. Y en nuestro tercer segmento vamos a hablar de qué podemos hacer para enfrentar esas situaciones, cómo prevenir fundamentalmente, que es lo más importante. Estamos de regreso en unos segundos con Palabra de Mujer. Estamos de regreso en Palabra de Mujer conversando sobre la violencia contra las mujeres mediante la red internet. Sula Batsu desarrolla acciones para atender, pero ¿cuáles serían esas que tendríamos que tener en cuenta todas las personas y principalmente las mujeres que usamos la red para prevenir, para evitar, para que esto no nos ocurra? Porque lo más grave es cuando ya nos está ocurriendo y tenemos que buscar ayuda, y como ustedes nos han explicado, no es tan fácil obtenerla, no es tan fácil tener respuestas. ¿Cuáles son esas acciones preventivas, Mariana, más importantes? Sí, correcto. Bueno, como lo decías, es para cualquier persona que utilice la red. Tenemos que ser conscientes que la mayoría de la información se las estamos dando. Nada, a veces decimos, ¿de dónde apareció eso? Yo le estoy dando mi información. Entonces, es muy importante tener cuidado si tengo alguna información sensible, imágenes, videos, o si soy activista, algún documento sensible, pues tenerlo resguardado en una computadora con una contraseña, ¿verdad? Conformada por números y letras, cifrado también. Hay formas de cifrar información que suena así como un poco, ¿verdad?, estrafalario, pero no es tan difícil hacerlo. Saber, por ejemplo, que a ciertas aplicaciones como Facebook, WhatsApp u otras tienen el derecho de dejarte tus imágenes, entonces yo elijo qué subir en la nube, ¿verdad? Elijo qué imagen poner, o mejor me la reservo para mí y así me evito cualquier situación. Es lamentable, ¿verdad? Porque a veces estamos hablando de arte o de otro tipo de cosas que nos encantaría compartirlas, pero al menos en ese momento con ese tipo de comportamientos pues resulta peligroso, ¿verdad? También nosotros cuando hacemos los procesos de formación utilizamos como un esquema, ¿verdad? Porque también una cosa que es importante es entender en realidad en qué nivel de riesgo me encuentro, ¿verdad? Uh-huh. Es como una grida y una grilla, ¿verdad? Uh-huh. ¿En qué nivel de riesgo me encuentro en este específico momento y en esta específica situación, ¿verdad? Porque también pues no se trata de generar una alarma ahí de que, ¿verdad?, de que no podemos compartir nada, ni mucho menos, pero sí saber, tener la capacidad de analizar, ¿verdad? Yo estoy en esta situación, quiero llegar aquí, ¿cuáles son los riesgos que yo estaría corriendo si hago esto, si hago esto o si hago esto, ¿verdad? Saber utilizar los huecos que hay en el internet a nuestro favor, por ejemplo, el anonimato, uh-huh, ¿verdad? Muchas veces nuestro agresor no sabemos quién es y se nos dificulta mucho justamente por esta característica. Entonces, si estamos desarrollando un papel de activista, si tenemos que denunciar ciertas situaciones, pues entonces utilizamos un perfil anónimo para no exponerme, ¿verdad? Y no hacerlo desde mi perfil personal. Entonces, así no se puede asociar con mi persona y con mi familia las denuncias que estoy haciendo y a la gente que voy a estar incomodando. Entonces, se puede también tener un perfil anónimo.
en Facebook. Sí, es que en realidad así es como lo hacen, cuando van a hacer daño, se ponen nombres falsos, se ponen, ¿verdad?, un número de estos que usted consigue rápido en la calle. Entonces podemos utilizarlo, podemos hacer un grupo, por ejemplo, para el tipo de denuncia, sino un perfil personal. Eso es una manera también de protegernos. Bueno, nuestro teléfono es 22-53-1326. También pueden escribir al info, ¿verdad?, @zulabatzu.com, ¿verdad?, si les interesa este tema, participar en capacitaciones. Y como les decimos, hay una línea de ayuda que está en el sitio web accessnow.org. Muchas gracias, Kemly, muchas gracias, Mariana, por acompañarnos en Palabra de Mujer, y muchas gracias a usted que desde su hogar nos acompaña en este programa. Quédese con Canal UCR TV Consentido.